Creo que a lo largo de todo el Magreb, pero también en el que es el centro del Imperio Otomano, al fin y al cabo, todo el Magreb son beyatos del Imperio Otomano. La estructura en beyatos es la siguiente: hay una delegación gubernamental donde gobierna un bey, y el bey en principio revocable siempre por parte del califa. Ahora bien, a lo largo del siglo XIX, varias familias de beys han logrado hacerse hereditarias, lo cual pone en cuestión la estructura de autoridad absoluta del Imperio Otomano. El Imperio Otomano no puede resistir con la enorme cerrazón que tenía anteriormente y tiene que aguantarse con que los beyatos adquieran cierta independencia. Dentro de ella, el beyato de Egipto es uno de los más fuertes y realmente es francófono. Quiero decir, la élite de Egipto se educa toda en París e importa constantemente de París novedades y novedades morales también, pero lo hace de una manera curiosa. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es el beyato de Egipto el que, cuando hace el canal de Suez, recuerden, para hacer el canal de Suez competían empresas británicas e empresas francesas y compitieron de una manera tremebunda. Quiero decir, Inglaterra intentó apoyarse en el Imperio Otomano para impedir que el canal de Suez lo hicieran empresas francesas y viceversa. Al final, el ingeniero Lesseps, que era además de ingeniero un tipo muy original, diseñó el canal, otra gente lo hizo, y el canal se inauguró en medio de una espectacular ceremonia donde estaba la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo. Es decir, que la cosa tenía su aquel, es muy peliculera, es fantástica. Pero para celebrar el canal le encargaron una ópera a Verdi, le encargaron a Aida. Aida es un encargo egipcio hecho a Verdi, tiene su gracia. Y para poder representar a Aida fabricaron un teatro de la ópera en el Cairo y representaron a Aida. Por supuesto, el gran estreno de Aida fue en el Cairo y se gastaron lo que no es de contar en representar a Aida, porque las armaduras eran de oro de verdad, las coronas eran de oro de verdad, los enormes decorados eran lo mejor que se tenía. Pero ¿qué representa? Es una historia de amor en el antiguo Egipto, no en el Egipto que existe de verdad. Es la idea esa de: nuestro país tiene raíces muy antiguas y vamos a ir a la antigüedad, porque al fin y al cabo la inclusión de nosotros en este mundo religioso es más pequeña que toda nuestra historia entera, que viene por lo menos de Ramsés II. Es lo mismo que hace el Shah en Irán cuando dice que él es el heredero de los aqueménidas. Es eso de ir más atrás de cuando está la historia islámica y decir: hemos empezado bastante antes y vamos a recuperar incluso elementos simbólicos de ese origen nuestro. ¿Cómo lo lleva el pueblo llano y soberano? Fatal. Fatal. Simplemente no se puede reconocer en esos símbolos. No son propios, son los símbolos de una élite estética en la cual la gente no se reconoce. ¿Y quién es la voz de la gente? Los ulemas. Pero es que además, ¿qué pasa en la representación de Aida? Porque yo esto, como lo he estudiado bastante, me divierte que pa' qué. El gran teatro del Cairo está abierto, la orquesta va a tocar a Aida, que vaya caso Perón, que es Aida. Y Aida, recuerden lo que cuenta, son los amores entre Radamés, jefe de los ejércitos egipcios, y una esclava que en realidad no ha revelado que es la hija del rey de los atacantes. Y es la gran traición, porque Radamés, como está muy bueno o lo que sea, es también pretendido por Aneris, la hija del faraón. Entonces él está entre dos mujeres, una a la que ama, Aida, o Celeste Aida, y otra que le ama, Amneris. Es una historia, es un triángulo peculiar. Al final, el padre de Aida la fuerza que le pregunte por dónde van a atacar los egipcios. Aida lo revela, y en ese momento Radamés dice: yo son disonorato, se entrega a los sacerdotes que le condenan a muerte. Y cuando lo van a ejecutar por un encierro por hambre, entonces Aida está en la cueva con él, porque ha ido a morir con él. Esta hermosa historia del amor subjetivo se representa en un teatro donde en el patio de butacas está toda la élite masculina egipcia, y en todos los palcos, con las cortinas bajadas,
están las mujeres de los matrimonios poligínicos, las cuales no pueden ni deben entender nada de lo que sea un amor singularizado, porque no lo tienen. Hay algo ahí que es soberanamente chocante, pero esa es la gran contradicción. Yo creo que es que hay una cosa en la situación de las mujeres que se llama poliginia, que es fundamental, absolutamente fundamental. Fíjense, y termino, aunque la poliginia en la mayor parte del mundo islámico es una idea, no es una realidad. Es decir, el libro sagrado te permite tener 4 esposas, vale, pero si tienes una y con mal humor vas bien, porque 4 solo las puede tener el que tenga una enorme fortuna. Pero ¿qué más da? A ti lo que te da es la idea de tu superioridad, y te la marca de tal manera que ese es un fundamento de tu propio orgullo como persona grandísimo. Por eso la última pregunta a la que Ana de Miguel ha planteado pero no ha respondido es tan importante. Es: ¿hay hombres nuevos en las revoluciones árabes? ¿Hay hombres nuevos que quieran renunciar a toda esta fantasmática de su superioridad? ¿Hay hombres nuevos que quieran vivir realmente como vive un occidental corriente? Es decir, teniendo que medirse con nosotras, les guste que no, y aunque la mayor parte de las veces ganen. Porque si hay eso, hay una situación. Y si estamos en la anterior, hay otra. Es decir, hemos visto a los ilustrados de los países musulmanes. Latifa ha citado unos, Ana ha citado otros. Pero que haya ahora es muy importante.